Desde que inició la crisis de movilización de migrantes, a la fecha se han registrado 8 caravanas y en ellas 3.078 salvadoreños que buscan llegar a los Estados Unidos de forma irregular. De los Estados Unidos de América, señora Kirsten Enrique. La secretaria de Seguridad de los Estados Unidos pidió a los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras que frenen la migración masiva. Y hoy le pido a cada uno de los nuestros liderazgo para detener la formación de las caravanas que han traído crimen, violencia e inestabilidad a la región. Pero la viceministra para atender a salvadoreños en el exterior y la Dirección de Migración expresaron que no se puede impedir que la gente emigre. No podemos comprometernos a una cosa así tajante de no vamos a dejar salir a la gente, pues no estaríamos violando los convenios, los tratados que tenemos de CA4. Y que en la medida que la población salvadoreña salga sola o en caravana, como salga, si lleva sus documentos en regla, pues la Dirección General de Migración y Extranjería no tiene facultades para detenerlo. Hay personas que ustedes han conocido que les hemos negado la salida porque no tenían la documentación válida de viaje, pero estas son la gente que hemos conocido y que en el proceso de recepción informaron que se movilizaron en alguna de las caravanas, dato que gracias al sistema de gestión migratoria podemos corroborar. ¿Qué es el CA4? Es un acuerdo migratorio entre Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, que permite el libre tránsito de las personas mayores de edad en la región. De estas han retornado al país 1.006, que son en los retornos asistidos que se han explicado hoy en esta jornada, que son los que atendemos en el marco del sistema de atención a la persona retornada, pero también algunos que regresaron directamente de Guatemala, que una vez que pasaron la frontera han decidido retornar, y de aquí tenemos 559 que regresaron desde Guatemala. A 7 días de la visita que hizo a nuestro país la secretaria de Seguridad Nacional, Kirsten Nielsen, la novena caravana se organizó para partir a los Estados Unidos. Sí, nos quedamos de reunir lo que somos de lejos, ¿verdad? Lo que es el día de ahora, porque vamos a salir lo que es mañana a las 7 de la mañana. Y pues ya que aquí no hay trabajo, pues como puede ver hay mucha delincuencia también. Y aspirar a algo, ¿me entiende? Algún trabajo, algo poco siquiera en México, pues. Una estabilidad laboral. Según las autoridades de migración y extranjería, a la fecha se han registrado una reducción del 0.8% de personas retornadas en comparación al 2018. William Chanta, TCS Noticias.